queríamos que nuestro ahijado estuviera feliz el día de su cumpleaños. Oye, compadre, te quiero decir que no se me ha olvidado que te debo dinero. Ya lo estoy juntando. No te preocupes. Lo pagas cuando puedas, compadre. No pasa nada. ¡Listo, vaquero! ¡Listo! ¡Qué besote! Vamos a jugar a los indios y vaqueros. ¡Eso! ¡Qué bonita! ¿Quieren pastel? ¡Ay, sí! ¡Ay, no hay como una familia preciosa y feliz! ¡Ay, mamá! Pues es que tú nos has enseñado eso. Es verdad, abuelita. Por eso Jonás, aparte de ser mi primo, es mi mejor amigo. Bien. Y los dos estamos muy entusiasmados porque vamos a entrar a la misma secu. ¡No! ¡Sí! Así yo la podré seguir cuidando. Muy bien, mijo. Haces muy bien. Ya ves que en la colonia se ha puesto muy fea la cosa. ¡Ay, sí! Sí, es verdad. La inseguridad ha subido muchísimo. Ay, está, ya hasta se están metiendo a robar a las casas. ¡Ay, no puede ser! Por eso tomé mis precauciones y estoy preparado. ¿Y qué fue lo que hiciste, compadre? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a mi mamá! ¿Qué pasó? Estábamos jugando. Yo no le hice nada. ¡Papá! ¿Qué? ¡Vámonos al hospital! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Córrele, sálganse, vámonos! ¡Vamos, yo no quería hacerle daño! ¡En serio! ¿Cómo pudo pasar esto? Fue un accidente, hija. ¿Quién se iba a imaginar que Sebastián iba a tomar una pistola de verdad para jugar? ¿Pero dónde estaba la pistola? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Por eso Álvaro y Carmela fueron con el Ministerio Público para explicar todo lo que pasó. Doctor Carrera. ¿Qué? Doctor. ¿Cómo está, mijo? ¿Está bien? Se va a salvar. Su hijo venía muy grave. Lo siento mucho, pero acaba de fallecer. ¡No! 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 ¡No, mi hijo! ¡No! 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 Pistola era de verdad. Pensé que era de juguete. Te creemos, Sebas. Yo sé que tú nunca lastimarías a Rodrigo. Yo lo quiero mucho. Y como quería que jugara conmigo, le presté las pistolas que me regalaron y yo agarré esa que me encontré. No se preocupen. Ya verán que Rodrigo se va a poner bien. Se tiene que poner bien. Dice que la pistola estaba en el cajón del buró. Sí, señora, ahí la puse para tenerla a la mano. Ha subido muchísimo la delincuencia en mi colonia y tuve que comprarla para poderme proteger. ¿Y de dónde sacó el arma? La compré, aquí están los permisos, todo en regla, revíselo, por favor. O sea... ¿Qué va a pasar con mi hijo? Él disparó la pistola por accidente. Eso lo sabemos, pero no puede negar que su esposo fue muy responsable de dejar el arma cargada en el lugar donde el niño la encontró fácilmente. Señora, ya le expliqué por qué lo hice. Pudo ponerla en otro lado, pero fue descuidado y ahora están viviendo las consecuencias. ¡No ves! ¡Mamá, no! ¿Qué hacen aquí? Queremos acompañarlos en este momento de dolor. Porque de seguro no puede con el cargo de conciencia. No es para que nos hablen así. ¿Y cómo no? Si ustedes son los culpables de la muerte de mi hijo. Y encima traen a su asesino. Cálmate, Isabel. No es para que te pongas así. No, si me dan ganas de agarrarlo a golpes. Que sienta el dolor que yo estoy sintiendo. No, cálmate, hija, cálmate, te vas a hacer daño, hija. No, no puedo. Ya, por favor. No puedo ver al asesino de mi hijo aquí. ¿Por qué mejor no se van y dejan de burlarse de nuestro dolor? ¡Lárguense! Lo mejor es que se vayan. No.
Déjenme solo este momento, hija, por favor. Aunque no lo creas, a nosotros también nos duele la muerte de Rodrigo. Sí, nos vamos para dejar que se calmen y entiendan que fue un accidente. Lo sé, hija. Sí. Mi chiquito. Mi chiquito lindo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que mi cuñado y mi sobrino salgan libres después de que mataron a mi hijo? Porque su sobrino tiene 4 años y por su edad no se le puede condenar. ¿Entonces la muerte de mi hijo va a quedar sin castigo? Así es la ley, señor. Le repito que por la edad no se puede juzgar. Además, quedó claro que fue un accidente, un juego de niños que terminó en tragedia. ¿Cuánto le dio mi cuñado para que mi sobrino no reciba su castigo? No me falte al respeto, señora. Estoy haciendo cumplir la ley. Y si no me cree, lo puede consultar con cualquier abogado. No nos importa lo que diga la ley. La muerte de mi hijo no va a quedar impune. ¡Eso se lo prometo! Isabel no debió de tratarnos de esa forma. Y mucho menos culpar a Sebastián. El pobre está muy afectado por lo que pasó. Pero trata de entenderla, hija. Se dejó llevar por el dolor. Sí, lo hago, mamá. No dejo de pensar qué haría yo si las cosas hubieran sido al revés. Ay, hija. Y creo que hubiera reaccionado igual que ella. Por eso estoy dejando pasar unos días para ir a buscarla. Ay, voy a abrir. Voy contigo. Ni creas que tu hijo se va a quedar sin castigo. Cálmate. Necesitamos hablar. Ya sé que vas a seguir justificando lo que hizo Sebastián. Mientras yo me tengo que tragar este dolor. Por favor, Isabel. Es muy doloroso por lo que estamos pasando para agrandar más esta situación con un pleito. Es muy fácil para ustedes decir que me calmen. No entienden todo lo que estoy sufriendo. Claro que entendemos, pero no ganas nada con tu actitud. Yo sé que no va a haber nada que me regrese a mi hijo. Pero al menos tengo la tranquilidad de saber que su muerte fue vengada. Solo así voy a poder tener paz en mi corazón. Perdón que no haya querido entrar al cine, pero la verdad no tengo ganas de nada. No te preocupes, Lau. El chiste es que salieras un rato para distraerte. Gracias, Jonás. Eres el mejor de los primos. Aunque no va a estar fácil dejar de extrañar a Rodrigo, me hace bien distraerme. ¿Qué haces aquí? Vine por Laura para que se distrajera un poco. Pues no quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa, ni que te acerques a mi hija. Mamá, ¿qué te pasa? ¡Que todos ellos mataron a tu hermano! Perdón, tía, pero yo no tuve nada que ver. Además, fue un accidente. ¡Eso es lo que dicen! Para lavarse las manos, pero no se quieren hacer responsables de la muerte de mi hijo. Por eso no quiero volverlos a ver en mi vida. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Pero, ¡lárgate! ¡Tía!